Vamos a cambiar de tema porque ya llegó nuestro invitado, así que lo voy a recibir acá. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Miguel. Miguel, acá. Sí, Miguel. Mucho gusto, Miguel Carla. Trujillo, ¿cómo sí. estás? Mira, acá, bueno. Gran tema, pues obviamente sí. estamos viendo el agua. Tu agua es purificada. Agua purificada, sí. Así es. De la zona de Peñaflor. De Peñaflor, mira, sí. yo vivía en Peñaflor, tenía la parcela ya hace algunos años. Sí. Ya, cuéntanos sí. qué es lo importante de Hiperagua. Mira, hay un tema importante respecto a las aguas que, que la gente desconoce. Ya. ¿Ya? Las aguas purificadas fallan en dos aspectos principalmente hablando. Sí. ¿Ya? Fallan en lo que es el pH, el potencial de hidrógeno que mide la acidez del agua. Ya. ¿Ya? Y falla en lo que son los sólidos disueltos, PPM. Hay un mito que la gente piensa que mientras menos sales tenga el agua, más pura es. Claro, sí. Es como que se entiende eso, sí, ¿no es cierto? Verdad, sí. Ya, mientras menos, pero eso es falso, porque mientras menos sales tenga el agua, más agua destilada es. Exactamente, le estáis quitando los minerales. Todos o sea, los minerales, claro, es sí. agua destilada. Es agua destilada, y el agua destilada se ocupa para el radiador del auto o la plancha. Claro, en algunos casos para la cosmética también. También, sí. claro. Y hay unas máquinas también para medicinales que ocupan aguas destiladas también. Sí. Porque no sí. tienen que generar sarro, digamos, o sales, digamos. Entonces, el problema de esa agua, uh-huh. el agua destilada, que tú la tomas, te absorbe las sales de tu cuerpo y después tú la botas en la orina. Ya, entonces, un agua que no te hidrata. O sea, en el fondo que pasa directo. Claro, claro. No te hidrata. Hay gente sí. muy, y también hay personas, y me ha tocado varios clientes, que son más sensibles intestinalmente uh-huh. hablando, digamos, y les cae mal. En claro, el fondo claro. se enferman. Sí. Hay otras personas que son más resistentes y no sienten el efecto, digamos. Uh-huh. Pero va a depender mucho de la salud de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de las aguas purificadas que se venden ya. son aguas destiladas y con pH ácido. Ya. ¿Ya? ¿Y el pH ácido qué sí. significa? El pH es el potencial de hidrógeno, mide la acidez del agua. Uh-huh. La acidez. Sí. El problema es que el agua ácida es agua corrosiva. Ya, ok. Entonces, el acero inoxidable, yo invito a los telespectadores, ¿no es cierto? Uh-huh. Que vean su hervidor. Si compran, si compran este tipo de botella, sí. ¿ya? Sí. De 20 litros, ¿no es cierto? De agua purificada, vayan a ver su hervidor, destapen, está impecable. No van a tener sarro. Sí, sí, sí. Pero puede que hayan pintitas de óxido. Ya. ¿Y eso qué es acero inoxidable? Pueden haber pintitas café, claro, pueden haber pintitas café de óxido. ¿Por qué ocurre eso? Porque el agua que están tomando es agua ácida. Perfecto. El agua ácida corroe el acero inoxidable. Perfecto. ¿Me entienden? Sí, no, entonces, perfecto. Entonces, ¿eso qué ocurre? El agua ácida tiene ese problema. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay un tema que se llama... hay un informe de laboratorio del agua, que por eso traje este informe de acá. Sí, sí, sí. Según el ensayo físico-químico bacteriológico según la norma chilena 409. Sí. Es decir, para regular los requisitos del agua potable. Potable, exacto. Existe una norma aquí en Chile que es esta... que es un informe de laboratorio, uh-huh. que regula todos los parámetros que tiene que tener el agua. Sí. Son más de 30 parámetros. Dentro de estos parámetros, un agua purificada o un agua que esté purificada y que sea agua destilada no te va a generar sarro. Ya. ¿Ya? Mucha gente piensa que el hervidor, por ejemplo, no me genera, no tiene sarro porque esto el agua... está bien. Sí. está buena el agua. Está buena el agua. Ojo ahí, no necesariamente. Sí, porque no. puede ser agua ácida o destilada. Esa tampoco te va a generar sarro. Ya, ya, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las aguas purificadas que son ácidas o destiladas, digamos, van a cumplir los parámetros que están acá. Sí. La mayoría. Sí. Pero ¿dónde van a fallar? En dos parámetros. El pH, que ya habíamos hablado, uh-huh. porque son aguas ácidas, tiene que estar, el pH tiene que estar entre 6.5 y 8.5. Es que estoy sin los lentes. Ya, no, se no, pero no importa, que diano, de lejos. 6.5, ese es el rango. Ya. En el caso de Hiperagua está en 6.8. Y esto lo tiene que decir un informe de laboratorio. Sí, claro. Ojalá un informe de laboratorio serio. Sí. No voy a decir el nombre acá para no dar publicidad. No, dilo. Porque... El TikTok de la Universidad Católica. Sí, sí, ¿ya? sí. Porque mira, entonces, a ver, sí. porque yo estuve, claro, informándome con respecto al agua. Está bien. Y yo tomo agua de la llave, la verdad, directamente. Y siempre, bueno, nosotros con los gente que vivíamos en Viña, nacimos en Reñaca, siempre correcto. Tomamos agua de la llave. Y cuando uno se viene a ir a Santiago, el agua cambia, pero tiene que ver con el cloro. Sí. Porque el cloro del que está obviamente en un nivel aceptable, ¿cierto? Que no nos supuestamente, bajo los estudios que se hacen, no nos hace mal. Y ese es el sabor que uno percibe en el agua, entonces la gente decide
tomar de estas aguas envasadas, que no me refiero a estas, me refiero a las que hace varios años, de hecho, más del 37% de las personas empezó a comprar estas aguas envasadas. Exacto. Y siendo un gasto enorme comprar agua envasada en vez de tomar agua de la llave. Sí. Entonces, a través de eso se hicieron estudios. Empezaron a hacer estudios, lógico, para ver cuál era la diferencia entre el agua envasada y todo. Entonces, ¿qué pasa con el agua que sale de la llave? Te deja ese sarro. Entonces uno se da cuenta y uno dice, uy, qué tóxico eres, porque el sarro. Exacto. Y uno limpia, ¿cierto? La tetera, el coso, el hervidor, todo el tiempo, y dice, qué asco, está usted, te debe quedar pegado. No, supuestamente este sarro no te hace nada al cuerpo. Claro. Pero lo que tú nos estás dando es un dato súper interesante, que es otra cosa, que tiene que ver con el pH. Por eso cuando yo estudié el agua destilada, entendí que, claro, que no tenía los minerales. El agua destilada, claro, no tiene las sales, no tiene los las sales ni los minerales. Ni los carbonatos. Exacto. Porque el sarro es carbonato de calcio y magnesio. Sí. Esa costra blanca que se queda en el... ¿Ya? El hecho de que... entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente purifica el agua, mucha gente... En el caso de Hiperagua, es agua de fuente natural. Ya, entonces el sabor es otro. Lo pueden probar ahí y lo pueden probar y verificar. No, si de verdad es exquisita, porque estaba acá dando vueltas esta agua con Andy, ¿cierto? Y ahí me dijo, pruébala, si es tan rica, Carla. Y yo, como tomo siempre la llave, de verdad me doy cuenta cuando el agua es rica y tiene un sabor bueno. Y es muy rica, sí. Es de fuente natural, de la zona de Peñaflor, donde está el cantarito de Grea, ¿no? la música. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Dónde fallan las purificadas? Que las que purifican el agua de la llave, en el fondo, queda agua, como decíamos, destilada. Sí. Y eso es porque sólidos disueltos se llama acá en el informe, que son los ppm. Técnicamente hablando, para que sea simple, ppm partículas por millón, la cantidad de sales nomás. ¿Ya? Exacto. Entonces piensa mucha gente que mientras menos ppm, más pura es el agua. Y ese es el error. ¿Ya? Y lo otro es el tema de la acidez. Entonces, en el caso de Hiperagua, tiene 40 ppm. ¿Ya? Lo da el informe de laboratorio. Y es bueno que lo diga un informe de laboratorio, no un instrumento. Sí. Porque los instrumentos generalmente tienen un tornillito por detrás que uno le cambia el valor. No, sí, entonces los estudios tienen que ser tiene así. Que ser con instrumentos que estén parametrizados, digamos. ¿Ya? El otro mito que hay, que es importante mencionarlo, el tema, mucha gente dice, no, es que mi agua tiene, y muestran acá un logo de la Seremi de Salud. Ya. Mi agua está autorizada por la Seremi de Salud, dicen. Ojo, la Seremi de Salud no ve la calidad del agua, ve la instalación productiva. Ah, claro, claro, va al lugar donde tú haces la fábrica, digamos. Exactamente, Hiperagua tiene resolución también de la Seremi, y la Seremi vino, y la pega de ellos es, revisan que tenga el muro 1,80 m, que sea lavable, pisos lavables, los parámetros, señaléticas de seguridad. Pero no ve la fábrica. Pero no ve la calidad del agua. Claro, ¿ya? Se mete ahí. Entonces, mucha gente también, la competencia, malamente dice, ah, no, es que el agua está autorizada por la Seremi. Pare ahí, no está autorizada por la Seremi, está... La Seremi no ve la calidad del agua. Entonces, lo único que ve la calidad del agua es esto. Es eso. Esto acá, porque aquí están todos los parámetros, está la radiografía del agua, en el fondo. Bueno, de hecho, me llamó la atención entender que hay muchas aguas que inventan que son purificadas y no sé qué, es agua potable. Eso también. Le hacen el estudio. Hay mucho de eso también. Sí, también. Sí. Y las vuelven a embotellar. Claro, y no, engañan a la gente. Entonces, porque es fácil de engañar finalmente. O sea, lamentablemente hay de todo en este mundo. Pero así es. Ya, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué el sabor del Hiperagua es tan como, no sé cómo explicar, es como que no tiene un sabor, el agua en general tiene algo que uno queda con, o incluso, yo no sé si, por ejemplo, cuando tú te cambiáis de comuna, cambia el sabor del agua. Sí, sí. Cambia. Es que la fuente de origen es importante. Sí, bueno, hoy en el departamento sale de un estanque. O sea, claro, entonces uno tiene como que analizar, dice, no, ¿de dónde viene el agua? Si el agua pasa por un estanque de tu edificio o... No, y ahí las cañerías, algunas son de metal, de cobre, otras son de plástico. Y eso va cambiando, alterando el sabor. Sí. El tema de acá de Hiperagua, nosotros es de fuente natural, y eso, gracias a eso, el sabor es directo. Aparte que el origen del agua es muy bueno, porque en las excavaciones que hicimos, tenemos un pozo profundo, digamos, en la excavación hay arena. ¿Ya? Entonces, la arena es un filtro natural. Ah, claro. Entonces, ya viene filtrada en forma natural el agua. ¿Ya? Sí. Y esa agua es la que se purifica. Es como si la exfoliara. Claro. Es como, como dice el dicho, envasada en su fuente de origen, digamos. Exactamente. Así es Hiperagua, digamos. Sí. Oye, ¿y cuándo partieron con Hiperagua? Mira, nosotros ya llevamos 10 años en este tema. Ya. Ya partimos hace 10 años atrás. Vimos que el producto era bueno y dijimos,
no hemos investigado harto en el tema, sí, para entender el producto que estamos entregando, sí, y ver la calidad del producto. Entonces vimos que, chuta, el agua sale con tema ácida, uh-huh, sale después de la osmosis inversa, porque el agua pasa por varios filtros, digamos. Uh-huh. ¿Ya? Hay un filtro, un ablandador, un carbón activado, hay una osmosis inversa, hay, sí, filtro ultravioleta. Nosotros le aplicamos además ozono, un filtro de ozono para desinfectar, uh-huh, digamos. Uh-huh. Pasa por varios filtros, sí, entonces nos dimos cuenta que el agua, después de la osmosis inversa, que es la pega fuerte en el fondo de la purificación. Es decir, un agua que sea purificada tiene que pasar por la osmosis inversa. Uh-huh. ¿Ya? Pero el problema es que la osmosis inversa es una máquina muy potente, tiene unas membranas que son muy, muy potentes y dejan un agua destilada y ácida. Ya. Y esa es la que la mayoría de la gente envasa. Claro. Y esa es la que se está vendiendo. Bueno, ¿ya? De hecho, el informe que vi cuando fue la explosión, esta explosión del agua embotellada debe haber sido, no sé, unos 5, 6 años atrás. Bueno, tú partiste, sí, hace 10 años. Yo partí hace 10 años, no había tanto. Había muy poca gente. En el año 2018, más o menos, yo recuerdo que hubo una explosión muy fuerte. Sí, porque después empezaron las saborizadas, ¿viste? Claro. Como de sabor a pera, sabor a no sé qué. Bueno, y mostraban que el agua que era potable, la que primero, no como la tuya que viene de cierto de fuente natural, ya agua potable y de ahí con unas cosas gigantes, así baldes plateados gigantescos, van pasando por ciertos procesos, pero finalmente lo primero es agua potable. El agua de la llave, claro, el agua de la llave, para que se entienda. Agua de la llave. Agua ahora, de la llave, sí. ¿Cómo lograste, o estás en el proceso, ya llevas 10 años, pero sí, que la gente, porque la gente cuando va y compra un agua, yo creo que la primera vez que lo hace, como que mira y uno cree que todo es bueno, si sí, no es de la llave, dice, ya, es buena. Hay un mito también, que se piensa que todas las aguas son iguales. Sí. Y no son iguales todas las aguas. Tú bien lo dijiste, sí, ahora. Hay lugares donde tienen sabores distintos. En el sur tiene un sabor distinto. Sí, total. En Santiago tú también. Total. Claro, aparte que al agua acá de Santiago se le echa mucho cloro. Sí. Y se le coloca mucho flúor también. Sí. Bueno, se nota, las mujeres lo notamos en el pelo, por ejemplo. Claro. Lávate el pelo en Viña o lávatelo en Santiago. Exacto, entonces, te queda, o sea, distinto. Queda distinto, queda más, sí, duro. En Santiago, sí, sí, de verdad. Sí, sí, es súper distinto. Entonces, el agua, las mujeres nos damos mucho más cuenta, yo creo, porque también consumimos más agua. Pero también, por otro lado, por eso te quería, que es interesante saber cómo llegaste y cómo lograste estos 10 años también ir creciendo. Porque el consumidor de alguna manera cree. Sí, mira, en todo dice, bueno, elijo quizá a veces la más barata. Claro, porque sí, llegar y decirle que esté alguien ahí y le diga, mira, no, esta no tiene. ¿Cómo tú le explicas a esa persona el pH y todo? Muy interesante la pregunta, porque ha sido un trabajo de harto, sí, pues, de harta instrucción, digamos. Mm. Porque la gente no tiene por qué, es decir, no es necesario que lo sepan, digamos. No. El común de la gente, pesca una botella, toma el listo, agua y después se ya va. Está. Y claro, no se mete el tema. Entonces, enseñar ha sido un trabajo arduo, digamos. En publicitario interno a nuestros clientes, tenemos y agradecemos a los clientes que tenemos, y muchos nos han preferido y nos siguen prefiriendo, digamos, por el sabor, por la calidad del producto. Muchas veces nos hemos se han cambiado a veces por precio, pero vuelven. De hecho, tengo unos hace poquito, una señora que se está en Padre Hurtado, que atendemos, sí, la Padre Hurtado, sí, ya, sí, sí, sí. Entonces se fue ¿cómo se llama? Como camino a Viña casi, sí, por la Cuesta Barriga, muy lejos de nosotros, como una hora de viaje. Claro, por la cuesta, porque sí, se alejó mucho, entonces, sí, me llamó para atenderle y le dije, ¿sabe qué? No llegamos allá, digamos. Ajá. Entonces después me mandó un audio, digamos, que la familia habían probado como tres marcas distintas, digamos, se habían enfermado, se habían sentido, sí, mal. Hay gente que se enferma con claro, entonces, ¿sí?, me pidió que por favor le llevara. Entonces yo hice un esfuerzo ahí, llegamos a un acuerdo, por volumen también. Claro, obvio. Y por el pique, digamos, llegamos a un acuerdo favorable para los dos, digamos. Entonces, hemos mantenido clientes así. Me pasó también, yo en la planta la tenemos ahí en Mayoco nosotros, ¿sí?, en la zona de, sí, la colonia, digamos. Entonces hay varias parcelas ahí. Y me acuerdo, un cliente me llamó una vez, en una noche, un día sábado, que se atienden nosotros, allá atendemos el sábado, ¿ya?, en la otra comuna de lunes a viernes. Sí, ahí no, ¿ya?, vaya a hacer eso, claro. Toda esa información también. Entonces, me llamó un cliente en una oportunidad, indignado. Oiga, ¿sabe qué? No me trajeron el agua. Y yo, chuta, me llegó el mensaje y dije, ¿pero qué pasó? No, mire, pedimos el agua y no llegó el agua y mis hijos solamente toman de su agua. Claro, no. No quieren tomar de otra. Entonces, yo me entre risa y compungí un poco. ¿Partiste tú? No, ¿a qué llamé hiciste? Tengo mi cuñado que vende en la zona, sí, que vive con nosotros. Le dije, oye, Ángel se llama, yo le digo Angelito. Oye, Angelito,
anda a repartir la agüita a esta persona, porque está, me llamó y está indignado porque no la habían llevado, porque los hijos solamente toman de esta. Sí, ahora... Entonces, así hemos mantenido la clientela. Uh-huh. Aquí hay dos temas importantes. El negocio en que estamos metidos, uno tiene que tener claro en qué negocio está. Por ejemplo, uno dice, ah, yo vendo agua, ¿no es cierto? Claro, este es el producto, pero ¿en qué negocio estoy? Claro. Es distinto. Es lo mismo que los jeques árabes que venden petróleo, pero ¿en qué negocio están? Entonces, ellos están en el negocio de la energía, digamos. ¿Ya? Yo estoy en el negocio de la distribución. Está ahí en la distribución. Mi negocio es distribución. ¿Te fijas? Entonces, claro, mi producto es agua, pero mi negocio es distribución. Ajá. Entonces, uno tiene que tener claro en qué negocio está. Entonces, en base a eso, tiene que ver qué puntos son los claves. Y uno es el servicio, la puntualidad de entrega. Claro, entonces, o sea, claro, ¿en qué te diferencia? ¿Cuáles son las diferencias? Las diferenciaciones, sí, justamente. Entonces, entonces yo dije, ya, aquí la diferenciación es un buen servicio. La gente pide, tenemos un lead time de entrega de unas 24 horas. Ya. Es decir, la persona pide ahora, pide hoy día y mañana se la entrega, uh-huh, a lo más tardar. Si pide en el día, va a depender de la ruta donde se encuentre el vendedor en este caso. Ya. Entonces nosotros atendemos, en este momento atendemos tres zonas. Ya. Le llamamos zona. Uh-huh. Una zona es Peñaflor, sí, y Talagante, con, sí, con un vendedor. Tenemos la zona oriente, que es toda esta zona de acá, llegamos a, porque estamos en Peñaflor. Mm. Entonces nos pegamos el pique, llegamos hasta... Ah, ya, no tenía la planta. La planta, sí, está en Peñaflor. La planta está ahí, de ahí salen las cosas. De ahí salen las cosas. Sí, entonces, ¿tenéis cuántos minutos de ahora de allá para acá? Porque yo, en mi época yo me iba todos los días en el auto por la... 40 minutos más. Por la cuesta del sol, por el sol me iba. Sí, por la autopista del sol era en mi época. Sí. No, se la autopista del sol, cuando yo hacía Morandé con compañía, tenía mi parcela allá, en Padre Hurtado, de hecho. O sea, en Peñaflor, Padre Hurtado. Y ahí... Son como 40 minutos. Exacto. 40 minutos para llegar acá, o sea, de la benzina y todo ya. Sí, entonces... estoy pensando en el negocio también. Sí, no, o sea... Tienes que vender harto acá en... Por eso hay que saber en qué negocio estamos. Claro, claro, obvio. Entonces, claro, para llegar acá, atendemos, pasamos por el centro de Santiago, atendemos las calles, los alrededores de Santiago, ajá, pero atendemos Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Dehesa, tenemos varios clientes acá. Entonces ahí tengo una zona. Otra zona, la segunda zona. Y la tercera zona es toda la parte sur de Santiago. ¿Ya? Que es Buin, Paine, Alto Jahuel, Huelquén. Sí. Toda la parte sur de Santiago, Biluco. La gente que te compra agua, ¿es más bien un segmento más alto o gente que entiende el concepto de que hay que tomar agua y hace un esfuerzo por, ¿cachai?, por comprar el agua? Yo diría que hay de los dos, digamos. Sí, sí. Por ejemplo, en la zona sur, digamos, de Santiago, la gente muchas veces, yo tengo de todo tipo de clases sociales, digamos, sí, es un abanico. Digo, un abanico. Eso tiene que ver con educación también. Hay gente que aprecia el agua y tiene, sí, bajos recursos, digamos, económicos, pero igual hace el esfuerzo y compra hiperagua, digamos. Y ya, ¿tú vendes al por mayor, obviamente? Sí, se vende... distintos formatos, es decir, el formato que se quiera, porque en el fondo va a depender del... ¿Y este de lo que vas y lo rellenan? Claro, estos envases son retornables. Ya. ¿Ya? Sí. El envase retornable... O sea, te llevan y te entregan el vacío. El retorno, claro, sí, se hace retornable. Sí, sí, sí. Ya, ¿y ahí cuánto te dura uno de esos eternos? Mira, no, es interesante. Porque me acuerdo que las Coca-Cola, las botellas de Coca-Cola, las retornables, yo siempre me preguntaba cuántas veces uno las podía retornar. Cuando te acordé que cada vez venía más fea, entonces uno elige a la más nueva. Uno va rotando los bidones duran hartas rotaciones, digamos. Ya, ¿ya? Sí. Pero ya cuando ya se te ven medio desgastado, sale de circulación. Sí. Ahora, un bidón de 20 litros se consume en una familia, generalmente puede ser, para hacer el cálculo, uno tiene que hacer el siguiente cálculo, uno toma 500 cc en la mañana, una tacita, y otros 500, un litro más o menos diario. Claro, que ahora deberían ser dos. No, en mi casa no te duraría nada esa cuestión. Claro, pero generalmente... yo salía para atrás. Pero o me auspician o ni por ningún agua en la llave, ya, se acabó la cuestión. Claro, debieran ser 2 litros, pero sí, generalmente uno consume, ponle mínimo 1 litro. Sí, acá hay 20 litros. Ya, sí. Entonces ahí hay que hacer la división. Son sí, 20 no, no días. No me vaya a hacer división, me parece que soy mala. Pero 20 chicas, no sé. Ya. Pero ¿y el valor está ahí en el mercado? Mira, el valor del mercado, yo no soy el más barato, pero tampoco soy el más caro. Ya, entonces, dependiendo de la comuna, es el valor.
Porque, por ejemplo, el costo. hay el costo logístico de traslado. Obvio, sí. Entonces, por ejemplo, en la zona sur tengo un valor y en la zona oriente tengo un valor. Ya, pero un poco espérate, más alto, cuando tú llegas a Lo Barnechea, a una casa en Lo Barnechea, ¿a esa persona le cobras el agua o más el envío? Porque ahí podría ser como el valor está. Es que esa es la pregunta. Es que para le pones el valor agua o. Lo pones ya, de una. Está el valor. Sí, es un cacho. No, es un cacho. Se simplifica mucho más, el recambio vale tanto. No sé si se puede dar el precio acá, pero vamos. Dilo, pero en el fondo, obvio. Claro, el recambio en toda la comuna zona oriente está en 3.500 el recambio. Ya. ¿Ya? Okay, sí. Y en la zona sur, que está más cerca de Peñaflor, por los costos de traslado, menos peaje, no hay tanto tanque y cuestiones por el estilo, ahí está en 2.500 el recambio. Mira, sí, es harta la diferencia. Claro. Sur a tomar agua. Vámonos todos. Vámonos todos. Pero ahora sur. Seguimos tomando agua. Allá lo esperamos, ¿no? Es muy agradable el sur, así que. No, sí, maravilloso. Qué lindo. Bueno, y tú, espérate, porque es interesante siempre cuando se conoce las historias de los emprendedores y que cierto, ya con tanto tiempo. Luis, también me imagino, como bien dijiste, tu cuñado, el angelito. Sí, sí, sí. ¿Trabajaste, agarraste a tu familia en tu emprendimiento? Mira, él es mi cuñado. Está, es el único. Tengo en la planta productiva, tengo dos personas, ya, excelentes personas, tengo un buen equipo de trabajo. Tengo también en la zona, para cada zona tengo tres zonas y para cada zona hay una persona que está atendiéndola. Perfecto. Por suerte he logrado armar un buen equipo de trabajo, digamos. ¿Y cuál es tu próximo, como para dónde ves que vas? ¿O vas a seguir solamente, no quieres diversificar, digamos, ponerle sabor o algo así? Mira, buena pregunta también. No he querido meterme en ese tema todavía. Pero sí estoy haciendo otros proyectos. Como sabemos la calidad del producto, hacer un envase premium. ¿Ya? Porque este envase no es un envase premium. Es bonito y todo, pero no es premium, digamos. No, pero no es premium. Envase. No, ¿sabéis cómo se ve? Se ve como que me pasa algo como minimalista. De hecho, cuando lo dije, ¿y este de quién es? Porque es como como hecho en casa. Exacto. Es artesanal, digamos. Artesanal. También es bueno. Sí, no, por supuesto, porque llega un segmento de mercado que es importante. Pero lo que queremos es hacer un producto premium en envase de vidrio, cosas un poquito más. ¡Ay, qué bonito! ¿Y el gas, ponte tú? ¿Qué pasa con el agua gasificada? Sí, el gas no me quería meter. Requiere otras normas, me imagino, y otros permisos. Requiere otros permisos. Lo que sí estamos abordando es el tema de hielo también. Pronto vamos a ver el tema de hielo, que ahí no se requiere, porque es la misma agua que se congela y se envasa. Claro, creo que ese negocio es. Es interesante, sí. Aquí, interesante. Yo sé que aquí hay un en la tarde del break, ¿cómo se llama? En la hora del break. Hay un proveedor de hielo, que bien. Verdad, en la hora del break tiene pero ya parece que ya no hay quienes. Escucha, me equivoqué con la hora del break, está. Obvio, de hecho yo ahí en la hora del break conocí el agua y digo, ¡ay, qué rica la cuestión! Ya, fue la hora del break, pero acá no está. Tenemos todos los invitados que vienen acá, toman agüita y son... Pero hay un mercado ahí interesante. Sí. Ahora, otro punto importante es el tema del tamaño del mercado. El mercado para un emprendedor chico, así como... Nosotros somos una empresa pequeña, digamos. Sí. ¿Ya? Trabaja gente, estamos hablando, 1, 2, 3, 4, 5, como... Incluido yo, son como 6 nomás, no es una cosa tan grande. Pero el mercado para uno es infinito. Sí. ¿Me entiendes? Es infinito. Porque si tú lo ves, es muy amplio. Es muy amplio. Entonces, yo sacaba la cuenta con el 1% de la población de Las Condes, yo quedo saturado. Y es fácil de sacar eso, porque tú ves, te metes al Wikipedia, ¿no es cierto? Las Condes, ¿cuántos habitantes hay? Sí. Lo divides por 4, porque en promedio, uno busca un promedio siempre. Sí. Entonces tú divides eso en promedio, lo divides por 4, tienes la cantidad de casas, porque tú repartes por casa. Entonces tienes la cantidad de casas, y eso le sacaste el 1%, y tienes la cantidad de ir consumiendo unos 2 o 3 bidones mensuales. Sí. Con el 1%, entonces el mercado es infinito. Es que, hay mercado para todo, digamos. Claro, pero ¿cuáles son tus ambiciones también de crecimiento? Porque tú podrías decir, voy a crecer. ¿Cuánta es la inversión que tienes que hacer para crecer a ese nivel y entregar? Y por otro lado, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ha sido el boca a boca algo fundamental? Muy buena pregunta. Esa yo creo que sea.
Este mercado es muy boca a boca. El marketing viral que se conoce. Sí, ¿ya? Sí. Es mucho marketing viral. O el boca a boca. Porque justamente viene la recomendación de un... Oye, el es agua que esa es la mejor para mí. Cuando te dicen, oh, es muy rica. Ya, y la prueba... Ahí y la listo. Prueba, sí, claro, sí. Y ahí la persona... Exactamente. Exacto. Y ahora y con las redes sociales, ¿qué estás ahí haciendo? Mira, algo? Sí, no mucho. Estoy un poquito en debe, al debe ahí. Ya estoy un poquito al debe. Quizás un mercado que tienes que investigar un poco. Sí, tengo que meterme un poquito más ahí como hiperagua, digamos. Sí. Ya ocupamos mucho el WhatsApp, pero en las redes sociales no estamos tan fuertes, digamos. Sí, porque es importante porque... bueno, te lo digo verdad, porque yo hago publicidad con marcas, ¿cierto? Cuando correcto. Tienen que ver con lo que uno hace en todo caso. Exactamente. Y ahí hay que buscar a la persona indicada, que etcétera, etcétera. Exacto. Es un trabajo que se tiene que hacer y lo tenés que entender porque es fundamental hoy día para el crecimiento. O sea, hoy día uno, de hecho, muchas lo sabemos, vivimos, no tenemos que tener y tenemos que entrar a ese mundo. Tenemos presencia como página web, tenemos presencia, estamos, claro, pero no está activado, digamos. Sí. Y por lo mismo, por lo que estamos hablando del tema de tus datos y todo, queremos saber dónde te encuentran. Tú lo vamos a poner ahora, ahí el switch va a poner las cosas, pero tu página web, ahí está, ahí lo están poniendo, tu página web y tu Instagram, está, todo. Y claro, página web y principalmente el número como WhatsApp. Ya, yo creo perfecto. Que es lo más, porque me digo por ese camino, por el tema del mensaje WhatsApp, que es directo, digamos. Ok. Entonces, ahí lo tenemos, a ver, espérate, que me está tapando la... ahí está, espérate, yo me voy a correr, pero no voy a... El más 569-9885-0354. Exacto. www.hiperagua.cl. Así te es, queremos Carlita. Agradecer, Miguel, por estar con nosotros, de verdad. Ha sido que un te gusto. Vaya increíble. Igual. Muchas gracias. Esperamos tenerte por mucho tiempo más y tenerte acá en dejamos nosotros. Abierta la posibilidad para la próxima entrevista o conversación, obvio. Hacer unos experimentos acá con el agua. Eso me gusta. ¿Ya? Eso entonces, me gusta. La idea es poder hacer un experimento con un vaso, ojalá transparente. Ajá. Un experimento de electrólisis. Ya. Donde vamos a ver el agua de la llave. Ajá. Vamos a ver el agua purificada. Vamos a hacerlo aquí directo. ¿Y qué efectos tiene? Y vamos a explicar el fenómeno de electrólisis con respecto al agua. Ya, eso es lo más entretenido que es. Cuando uno ve, sí. Es impactante. Aparte que así uno dice, ¡ay, es verdad! Es maravilloso. Bueno, que Carlita, te vaya súper. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.